Hola amigos, qué cariñoso, qué. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Nordeste Radio. ¿Qué mejor forma que empezar una semana riéndonos y terminar un mes exactamente igual riendo? Es tremendo, queda mañana nada más. Joder, ¿se me ha hecho más largo? Sí. ¿Sí? A mí no. O a mí tampoco. ¡Felicidades, Ezequiel! ¡Felicidades, sí, Muchas gracias. ¡Felicidades, Sequera también! Ah, sí, felicidades, Sequera, a ver. Hay que felicitar, sí, felicidades, Sequera. Ay, y felicidades, Martina, la niña de Diana, mi amiga Diana, la que cumplió un año el viernes. Pues felicidades. Sí, ha habido el otro día me vio, tío, y se puso a llorar. Qué cabrón, la macho. Pues no soy tan feo. Bueno, habrá opiniones para todos. Te calles. Bueno, buenos días, Ángel. Buenos días, Irene. ¿Qué tal? Buenos días. Escucha, una pregunta. ¿Te has jubilado ya? No. Ni activamente. Ni activo, no ves que estoy aquí. No activamente, si ya no es activo, ya no. ya no joder, molesta. Luego tocaremos algo de eso. ¿En qué? No sé. Que tengo muchas cosas que contar. Primero, tú quieres hablar de la Pinilla. Me emociona. También quieres hablar de que te está decepcionando muchísimo Telecinco. Sí. A ver, ¿por dónde quieres empezar? De la Pinilla. Venga, pues, bueno, es que yo he visto las historias de todo el mundo de la Pinilla y digo, pero eso es la Pinilla, eso es mi Pinilla. De verdad, que cuando lo vi, de repente la música en el gran plató, se me pusieron los pelos como escarpias. Dije, madre mía, qué emoción, o sea, se me ensanchó el alma. Se te ensanchó el alma. Sí, me encanta verla con vida, me encanta verla así. No sé quién es. Señores de la Pinilla, pero muchas gracias. Está la gente, estamos muy ilusionados con ese nuevo proyecto. Estoy muy ilusionada y además es que a reventar, o sea, todos los fines de semana. Qué bien. Todos, yo creo. O sea, es lo que hace falta, joder, que den caña. Sí. Y que bueno. Hostia, es que yo me. Eso es bueno para todos. Y utilizar un entorno tan privilegiado como la Pinilla. Sí, es que lo teníamos ahí y. Y con cuatro, bueno, a ver, han puesto una mesa de mezclas, han puesto cuatro cosas realmente, cuatro cosas que cuestan, evidentemente, que el año que viene, pues se van a poner más, pero es que ya está habiendo vida en la Pinilla, en lo que era una cosa casi fracasada, que yo decía, yo no me quería hacer a la idea de cómo van a cerrar esto, cómo no sé qué, porque yo quiero mucho a la Pinilla, es amor lo que tengo yo hacia la Pinilla, porque me lo ha enseñado mi padre. Y ver esto así, aunque haya poca nieve y sea hielo y haya accidentes, que bueno, que siempre lo he sabido, que estéis bien todos, pero me gusta. No, pero es parte del deporte. Es parte de la historia. De todas formas, yo creo que aquí sí tenemos que reconocer una buena gestión larga por parte del ayuntamiento, por parte del alcalde, para conseguir esto. Sí. Pero en fin, ya veremos porque ya tenemos más detalles de cómo está todo. Y el restaurante y el restaurante ahí que el otro día salió como una maqueta, vamos, a mí me parece también cojonudo. No, si todo lo que sea todo lo que se haga arriba, todo lo que se haga arriba, bueno para es todos. Que, sí, porque de una manera o de otra la zona no se queda muerta, la zona se queda viva, hay vida, hay ocio. Ha habido nosotros en particular. Sí que hemos visto gentecilla, tío, de pinilleros que llamamos. Sí, que viene a pasar. Es que hay, además, es bueno para toda la comarca, o sea, todo lo que sea actividad, sí. Y que la gente venga y que la gente se divierta y que la gente esté a gusto. Hombre, bueno. Esto te dan ganas, yo por ejemplo que tengo el proyecto este de la posada, dan todavía más ganas, porque dices, joder, si es que aunque te aburran los de pagar impuestos, el pagar esto, el pagar lo otro, ves que estás haciendo tú, entonces... Como que te da ilusión, ¿sabes? Hombre, bueno, y por cierto, otro tema importante. Ya esta semana entrevistaremos a Huercasa, pero ya está confirmado el festival de country, ¿eh? Además, volviendo al sistema original de dos días de concierto, bueno, viernes y sábado, ¿no? Sí, el día 14 y 15 de julio. Ya esta semana entrevistaremos a Huercasa. A mí eso me gusta el country que estaba aquí, pero ya julio y agosto es que... Ay... Será un... Mira, no hay mejor cosa que empezar bien el verano. No, sí, pero el que... verano, moviendo culito. Sí, pero que a mí julio y agosto, como me toque el Euromillón, cierro. Cierro julio y agosto, me voy de vacaciones. El día que te quejes de no currar. No, yo no me quejo de no currar. Escucha, el otoño ha sido maravilloso. Pero a mí julio y agosto no me gustan. Cada uno tiene su opinión.
Sí. A mí, julio y agosto, es que no me gustan nada. Me gustan las fiestas, Semana Santa, o sea, todo. Pero es que, según va llegando el verano, se me va poniendo la cara de mustia, de mustia, de mustia, de mustia, de vaca chupada. Es que no me gusta. Sí, hoy dice el calor, ¿qué será? Es que como no me gusta ni nadar, a mí el verano es que nunca me ha gustado. Yo en verano no podía estar nunca con mis padres. A lo mejor es una cosa desde pequeña, yo que sé. Sería rico que eso, que no aguantas, sea muy pingüino tú. A mí el verano me gusta mucho. A mí también. A mí no. A mí sí. Además se me pasa rápido. A mí sí. Se me pasa muy rápido. A mí se me pasa rápido el verano, el invierno, el todo, yo no sé qué pasa, no, que va una leche pero de tiempo. Verano, sí que, hostia, fíjate sí. Que ya nos hemos cargado el mes de enero, ¿eh? ¿Qué sí. Te pasa? ¿Qué te pasa? Que me estoy hurgando, déjame en paz. Sí. Pues si eran para ti. A mí, ni que yo tuviera catarro. Toma, mocoso. No quiero. Joder. ¿En serio tienes ganas de verano? Yo sí. Y de café. Madre mía. El whisky. Pero mira cómo lo de la radio, o sea, bueno, de la tele. Aquí me echo el whisky, no sé. Claro. Oye, otra cosa. Telecinco te está decepcionando mucho. Muchísimo. Vale, ya no es lo que era. Lo he dejado de ver. Oigo. Porque sois de verdad. Entre el uno y el otro no tienen argumentos, no tienen nada que decir. Es mejor la Susoles, amiga. Sí. Esa es la puntera ahora mismo. ¿Sí? Sí, pero yo creo que vendida sea la rama que al tronco sale. Hombre, claro, te refieres a padre, a Fernando Onega. Sí. Fernando Onega es un gran periodista. El padre me cae muy bien, sí. Es una periodista. Sí. Me cae muy bien. Es una persona. O sea, que ya Telecinco ya no lo ves. Ya no lo veo. Joder. Ahora veo Antena 3. Bueno, ahí no se puede decir la... No se puede decir... Bueno, veo Ascensores Onega, punto. No puedes verlo, puedes decir lo que quieras. Puedes decir lo que quieras. Y en la 1 hay una serie muy buena que se llama La Promesa, que estoy súper enganchada. Pero es que la Angelines, la del Cuchareta, también está muy enganchada. ¿Sí? Sí, porque cuando los miércoles bajo a tomar una Coca-Cola con ella, pues... Porque voy a echar la... Bueno... Tengo muchos vídeos, por decirlo. Sí, para ver si puedo cerrar el julio y el agosto, pues la voy a ver y siempre nos quedamos allí 10 o 15 minutos viéndolo. Y diciendo que lo que ha pasado en la semana, ¿no? Claro. Sí, es verdad. Hay una serie, estoy viendo una serie en Netflix, tío, se llama Las Combatientes. ¡Ay, qué buena! Muy buena. Las sí, Combatientes. Sí, les, sí, francesa. Buena, sí. Buenísima. La monja, ¿cómo el...? No, que no cuentes. Vale, sí, no lo puedo contar, es verdad. Bueno, cuenta algo. Algo para que incite. Buah, son mujeres. Sí, son mujeres. La hostia, hay putas, hay monjas, sí, hay curas, todo. No es igual, pero a mí me recuerda mucho a La Voz Dormida. Sí. A las 9 rosas de Madrid. De Madrid. No. Pues las 13, sí. O sea, las 13, perdón, las 9, las 13. Qué bueno. Ya, las combatientes sí, en Netflix. Sí. Muy, muy buena. Sí. Habrá que rebuscarlo. De todas formas, los franceses, oye, hacen... Pues a mí no me gustaba. No me gusta las películas francesas porque me recuerdan a las españolas del... No, pero están haciendo una serie fabulosa. Antes eran como muy... Joder, el de las gallinas. Martínez Soria. Los mingueros, cuando hacían aquí los mingueros y cosas de esas, pues a mí me recuerdan los franceses a eso. A mí Amélie no me gustó mucho y la he visto 3 o 4 veces. A ver, que no quita sí, que sí. Las películas, ¿vale? Amélie me gustó mucho. No, pues a mí me está sorprendiendo de unos años para acá el cine y las series francesas. Mira, los franceses, muy buenas, ¿eh? Me siguen cayendo mal, ¿eh? Mira, ¿queréis que os cuente una historia de los franceses? Sí. Venga, cuéntame la historia de los franceses. ¿Vosotros os habéis preguntado alguna vez por qué las botellas de vino son 750 centilitros? Yo es que siempre, de hecho, coño, podrían hacerlas de un litro. Sí, pero que la medida ¿sí? normal, el litro, sí. A ver, ¿por qué? Pues a ver, que me pongo las gafas. La gafa de pensar. A ver, se hacen de 750 centilitros. Francia empezó a exportar vino a los ingleses. Entonces, la medida de los ingleses era en el galón. Sí. A ver, el galón es equivalente a 4,54 litros. Sí, 4 litros y medio. Man. Sí. Más o menos. Bueno, pues había varias habladurías, comentarios de por qué era así la historia, ¿vale? De por qué eran de 750. Decían algunos que era por la capacidad pulmonar del vidriero. O sea, que no le daba más sí. al hombre hasta ahí. Bueno, que era el consumo medio de una persona.
Hay alguno que me ve más. Pero a mí, ¿por qué me miras? A mí, ¿por qué me miras? A ver, que era una manera mejor de conservar el vino. Tampoco es verdad. Que era por una mayor facilidad de transporte. Tampoco. Joder, pues al final no van a encontrar por qué, ¿sabes? A ver, sí. Francia, ya os digo que se empezó a vender a los ingleses. Entonces, los ingleses tenían como medida el galón. Y el galón era lo que os he dicho, que era cuatro litros y medio, por ahí. Hicieron barriles de 250 litros, 250, que eran igual a 50 galones. O sea, por la medida 50, de galones, 50 galones eran 300 botellas. Ah, claro. Entonces, así que el galón en sí son seis botellas justas. Entonces, por eso ahora están haciendo, por eso se hace a medida, y las cajas se hacen de 6 y de 12, porque son un galón o dos galones. Por eso es. Qué bueno. Pues ni idea. Sí, sí. Una muy buena curiosidad. ¿Y el vacío de abajo? Para meter el dedo y servir la botella. Y para que al ponerla al corcho no se explote. También puede ser. Qué bueno, qué bien. Mira, ¿no es? Pues entre unos y otros nos estamos dando una Sí, porque además la cantidad de cosas que tenemos todos los días ahí, por eso me he hablado de lo de rarezas cotidianas, que no tenemos ni idea de por qué son así, pero es por algo, es para algo. Sí. Veo una cantidad de curiosidades que he visto por ahí, que me han chocado un mogollón. Edison, tú sabes lo que descubrió. Sí. Edison, la luz, ¿no? Sí. Pero acá no sabes por qué. Porque estaba en un hotel de Nueva York y de repente se le encendió la bombilla de la cabeza. Tenía miedo a la oscuridad. ¡Anda! Sí, sí, era una de sus fobias. Joder. La oscuridad. Qué bueno. Voy a inventar yo el no verano. Mira, ¿tiene el gato en casa? ¿Qué? ¿Tiene el gato en casa? ¿Gato de miau? ¿Gato de miau? No. Vale. Si tienes algún día un gato, no le dejes jamás que entre en tu armario ni nada de eso, porque como te me la ropa, luego vas a ir a la discoteca y con la luz ultravioleta se te va a ver la meada. ¿Qué dices? Sí, es que brilla con la luz ultravioleta el pis. ¿Pero todos los el pises del, o el gato? El pis del gato brilla. El pis del gato. No, yo no meo en ningún sitio. ¿Tú tienes gato? Sí, pero no me mea en ningún sitio. Yo te pregunto. Más bajo si es... Tiene síndrome de Down. Pues, sí. No, pero además los gatos son muy limpios. ¿Tiene sí, síndrome de Down o es de los del...? Yo le digo esa por tipo que tiene ahí la cara. Vas quedando con un libro ahí. Del flan de los gatos. Sí, es mamajete. Son bonitos, ¿eh? O sea, que el tío de los gatos es... Sí, con la luz ultravioleta brilla. Joder. Muy curioso. Pues eso, tú te vas ahí y todo, nadie va a decir, mira esa mancha que lleva ahí, que sea de pie de gato. Puedes decir que sea de otra cosa. ¿De qué? Oh, pregunto, no sé, ¿qué a eso puede ocurrir? A mí es que no se me ocurren muchas cosas. ¿O qué te has meado tú? Ahora sí, ahora está ahí arriba. Como el torrente cuando se tiraba a la piscina, ¿no? O algo más sexual. Pero tengan cuidado con los gatos. Sí. Esto a mí me ha chocado, me han dado una explicación muy lógica. Nosotros cuando nacemos con 300 huesos. Pero cuando nos morimos con 206. ¡Anda! Tanto hueso. ¿Y qué hacemos con los huesos? Iba a decir una maldad, pero mejor no la diga. Sí, dila, por favor. No. ¿Que sí? No. Es por las ternillas. No. ¿Qué? Es por las ternillas. De las orejas, ¿no? Pues es eso, de las ternillas. ¿De verdad? Sí. Pues nacen como cartílagos todos y al final pues se hacen unos huesos y otros no. Por eso la gente cuando va creciendo... Se va teniendo las orejas más grandes. La raíz y las orejas crecen durante toda tu vida. Pues podía... Bueno, pues... Ezequiel, diré algo. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo, mira, yo estoy aquí encogido. Mira que hace frío, ¿eh? Sí. Bueno. No, pero aquí se está bien, ¿eh? Cómo se nota que viene el aire. Cómo se nota que paga la luz y ponen el aire. Sí. Bueno, o sea que entonces, ¿perdemos cuántos huesos perdemos? 96. 96 huesos. Por el camino. Madre mía. Pues yo a lo mejor tengo menos, ¿eh? No, hija, tú sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé.
Eres de hueso frágil. Como me gusta mucho la Alaska, muevo la tibia y el perro. Está mal de la cabeza. Pues, a ver, al igual que un erizo le late 300 veces por minuto el corazón, ¿tú sabes cuántos latidos tiene una persona humana a cabo del día? Joder, pues imagínate si tiene. ¿Cuántas veces le late el corazón? Sí. Pues si tienes 70, 80 al minuto, multiplica por todos los minutos y te sale. Pero, 100.000. 100.000. Joder. Qué cansancio, ¿no? Ahí está, solamente de pensarlo. Sí, joder. Qué cansancio. Luchando por la vida. Claro, claro, claro. Qué cansancio. Es un músculo muy poderoso, claro. Es un músculo sano, pero necesitamos. Dale, paz y dale, gloria. Y un dulce colocón. Y yo te enseñaré lo mejor. A ver, ¿tú sabes saltar? Yo, claro. Hombre, claro. Sí, no, salta, salta conmigo. Tengo una cosa clara: que no eres un elefante. Ya me cayó. ¿Qué? Que no eres un elefante. No. Son los únicos animales que no saben saltar. Y que se van a morir solos. Sí, la senda de los elefantes. En un cementerio, eso era una película de Tarzán. Cementerio de los elefantes. Sí. Que es verdad, no sabe saltar. No. Es el único animal que no salta. Al igual que el burrito no anda, el burrito va pi, 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 pi. Ay, es verdad. Claro, no, mamá. Muchos pájaros así. Decían que es el único animal que pone las patas en España y no anda. Sí, no, no sé, algo así de cierto, los burriatos, tiene una cosa muy rara. Sí, pero la verdad que va a saltito, no, pues, no al igual que el búho, es el único pájaro que ve el color azul. Anda. Sí, ¿por qué? Yo qué sé, pues porque verá con lentillas, llevará lentillas, no lo sé, tío, a mí no me lo han explicado. Aquí ponía el búho del Gonzalo y de Mónica no ve el azul. Ese que tienen en el balcón. ¿Los ha jodido de cerámica? Sí, pero que parece de verdad, ¿eh? Sí, no hay alguna ahí. Sí. Ese búho parece de verdad. Qué bueno. O sea, que los búhos es el único pájaro que ve el color azul, sí. Joder. Y las abejas no tienen pestañas. Pero sí, tienen pelos en los ojos. Anda. Para protegerse de la lluvia. No sé, será lo del polen. Para una de la barroa. Y tú has cogido una abeja y has estado mirando la abeja. Sí. Pues eso, no tienen párpados, pero tienen pelos en los ojos. A mí las abejas es un animal que me cae muy bien. A mí también. Hombre, sobre todo luego con la miel. Sí. Te vas con ellas de fiesta y. Cojonudo. Yo me voy con ellas al teatro. Son súper graciosas, todo pasa muy bien. Y el lunes. ¿Dónde está Perico, que no dice nada? No el dice Perico, nadie. El Perico no. Pues ayer amenazaron con decirme cosas hoy aquí en la radio. ¿Sí? ¿Y eso? El Sequera. ¿Sequera? ¿Por no le felicitaste? Porque sí, porque se me olvidó el otro día. Ah, pues felicitaré ahora que está aquí. Felicidades, Sequera. Claro. Felicidades, Sequera. Ay, una cosa que me dice el Ramón. ¿Qué Ramón? El Ramón. Ramón Echerandegui o algo. Echegarey o algo así, Ramón, un señor andarín que ha ido 400 veces al ayuntamiento a pedir que se haga una cancha de baloncesto para que vengan sus hijos, sus nietos de Nueva York a jugar al básquet. A ver, señores del ayuntamiento, a ver si le ponéis una cancha de básquet, que con si, el frontón no le vale. Que si yo no viene es de Estados Unidos. Es que dice que Echerastegui. Que cierran las puertas del colegio normal y que no pueden pasar a jugar. Yo se lo explico mil veces, que es que si no hacen botellón. Sí. Pero que no, que si hace falta pero que bueno, podrían poner a lo mejor una canasta en el frontón, en la parte de escucha, atrás. Al Ramón le ponen de guardes para que cierre y para que abra y el Ramón lo cumple. Si vamos, te lo digo yo. Él abre y él cierra. Así, si es jubilado, así se entretiene. Mira como tú. Sí, como yo, mira. A ver, cuéntame más cosas. A ver eso. Había un hombre que me da putada, tío. Imagínate, porque dijo, o sea, casarte con Nipo. Hostia, estuvo 69 Nipo. Años con Nipo, el colega. ¿Y cómo se lo quitó? 69 años con Nipo, joder, putado. Se olvidó un día, se levantó y ya no lo pagaba. Pero estaba casándose.
casando y cualquier otra sí. cosa. Me hay que dejar el niño. Madre Codipo, más 69 años. Sí, sí. Madre mía. Esta fue una enfermedad muy rara. Sí, sí. Enfermedad muy rara. Mira, a mí me mola los bichos. Los bichos tienen muchas historias. Hombre, claro. ¿Cómo los defines? Los defines siempre duermen con un ojo abierto. Como a liebres. Eso decía mi madre. Ahí. Dice, duermes como a liebres con un ojo abierto. Como yo tampoco sabía que los defines con un ojo abierto. Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para verte mejor. Ah, claro. Claro. Digo yo que sea para eso, claro, yo que sé, claro. Pues para posibles depredadores que vengan o yo que sé. Joder. Eso. Para que se saca de la vista. Pues 69 años y pando y encima un ojo abierto. Fíjate, ya un completo allá. Debe ser. ¿Sabéis que los dientes, o sea, a un puñetazo que metas a uno y le rompa los dientes, tienes tu mérito, ¿eh? Porque son duros como piedras. O sea, tienen la dureza de una piedra. ¿Los dientes? Sí. Bueno, nunca más te nunca roto uno, pero si quieres, probamos. Dice yo nunca ay, roto uno, pero sí, cuando llegue a casa se va a quedar. Te vas a cagar, monte. Ya verás, profeta, ya verás cuando llegue. Mira, el sábado. Y que los egipcios. Espera, ¿qué te pasó el sábado? Espérate, a ver qué drama. ¿Qué te pasó el sábado? Que se fue solo a casa. Qué vergüenza. ¿Por qué? Se fue solo a casa. Sí. El profeta le dijo, yo me quedo aquí tomando la copa, déjame en paz. ¿Sí? Y se fue solo a casa. ¿Y te fuiste solo a casa? Sí, ¿cómo? Pero muy bien. Ah, entonces no te no, no, dices, o sea, qué no, vergüenza. No pasa nada. Estaba tocando su bombo así. tiene un poco de pancita, como todos. Estamos a dieta, ¿eh? Y, estamos trabajando. No, pero que. Y moral, o sea, es una risa, el profeta. Se levantó la bolilla y pa, 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 pa. Joder, ¿y por qué limitas tú la creatividad? Nada, porque yo luego cuando me subo al barril. Le da vergüenza y yo le estaba animando. Oye, pues puede ser un espectáculo, él con los bombos y tú en el barril. Como las cabras. Claro. Agitando. Es un tema que puede merecer mucho la pena. Sí. ¿Tú no estás contratando? ¿Ya lo hacen barril? No, llevo unos días que no. Uy, qué soserío. Ya, es que estoy a dieta. Ya me he pasado al whisky. Ah, bueno, yo. Mira, igual me paso yo también al whisky. Bueno, pues, yo que no me voy a poner a dieta, ¿sabes? La paso. Yo sí, yo estoy a dieta que quiero adelgazar. Es que solamente es lo único que me gusta del verano, que adelgazo. ¿Ah, sí? 6 kilos, ni más ni menos. 6 kilos, joder, qué bien. Tú sí, también sí. Adelgazas en verano. Yo engordo. Pues yo engordo todo el año, es muy regular. Pues no, llevo este año pasado no adelgacé. Es verdad que no adelgacé mucho. Pero sí, solo. Verano, ustedes. Yo sí, yo 6 kilos, pero porque es la depresión. Yo antes cuando tenía las vacas, que tenía que salir, casi no descansaba, con la hierba y con hostias, yo a lo mejor me plantaba 10 o 12 kilos menos. Joder, pero compartía dieta con la vaca, sí, claro. Con la hierba y eso. Estaba con la hierba, digo, ¿qué le pasa en Egipto? ¿Qué pasa en los egiptos? Uy, los egiptos. Los egipcios. ¿Los egipto? A ver, los egipcios dormían sobre piedra. Chipun. ¿Dónde podían? ¿No? Sí, sí, no, tenían camas. Y las camas las tenían hechas de piedra, pero tenían camas. Uf, qué incómodo, ¿eh? ¿No? Mola dormir en duro. Hombre, ¿qué mola? En duro siempre sí, pero en tan duro. Digo yo, no sé. No. Yo cuando compré el colchón. Hostia, se ha mordido alguna piedra, te lo juro, o sea, solo un día ni a vara. Y duerme en el suelo. No, y ahora ya es blandito, ya le he domado, La he domesticado. Ya le he domado, sí. La he domesticado, sí. O sea, es que en la ocasión hay que hacerlo, dormía en sobre piedras, así estaban. Pues eso, pues ya no tengo más cosas, joder, parecen pocas, macho. No sé, yo no, lo que pasa es que, joder, es tan interesante y tan curioso que siempre te queda corto, ¿verdad? Yo quiero decir una cosa, dentro de 2 semanas vamos a hacer un ranking para ver los grupos, a ver si lo hacemos ya, bueno, lo pongo en el Instagram, a ver, porque voy a cambiar de una compañía a otra, ahora tengo O2, me voy a cambiar a Vodafone, porque es que en mi casa no tengo nada de cobertura, me dijeron que está... Os voy a decir una cosa, perdón que te corte, porque quiero cortarte, voy a hacer... Lo del Instagram, ¿vale? Lo de los dibujos del... Los dibujos del Piccionario, que es que me sale escojonado.
Bueno, es, voy una, a hacer, es un espectáculo. Sí, es un espectáculo. Bueno, yo lo comparto y tú lo compartes luego. Vale. Pues eso, para. ¿Pero que, va a salir? Sí, 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 esta semana lo saco. Para que lo veamos en un GB. Los dibujos que la partida de Pictionary montan esto. Vale. Vale. Y hay gente que lo adivina. Sí. Joder, te digo yo que sí, tío. O sea, cabronas, estas. Ayer quedamos empates, ¿eh? No, le ganamos 2-1. A Jenny y a Anita. Ahí. Sí. Pero joder, qué dibujos, madre. Los yo lo adivino. Tengo algunos memorables. Bueno, pues, ¿sí? Pues pondremos, sí, 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 sí. Pondremos las. Los dibujos y el resultado. Sí. ¿Y qué representa el dibujo? Yo no sé si poner, lanzar la pregunta como ¿qué es esto? O, ¿qué lo que? O sí, o poner pistas, ¿vale? No lo sé. Ya veré cómo lo hago. Bueno, elaboro. Sí. ¿Qué quieres para la semana que viene? ¿Qué iba a decir? ¿Un grupo de...? El ranking de los grupos más carnosos de Riaza, de WhatsApp. ¿Y cómo podemos...? Es que es eso, ¿cómo lo puedo hacer yo? Me explico. Yo tengo mis grupos de WhatsApp, ¿vale? Como tú tienes los tuyos y tú los tuyos. Pero yo no puedo opinar sobre tus grupos de WhatsApp porque yo no los conozco. Pues hacemos una liga. Pero es que me no diga sé. La gente en los grupos de WhatsApp que quieren estar, que quieren, y luego ya de esos grupos de WhatsApp me dice, o sea, imagínate, hay 10 grupos, sí, los más peligrosos. Hay 10 grupos, y luego sí, ya, ejemplo, que puntúan. Yo que tengo los de árabes. Sí. Que digo, venga, yo apuesto a los ahí de árabes. Tampoco creo que se diga mucho, si estáis todos. Sí, hombre, sí, sois majos todos, pero que. Uy, ese soy majo es que encierra, sí, encierra como, otra cosa. He visto ya la novia de Juan. ¿Qué tal? Guapa, es muy más graciosa. Pues igual también, sí. Yo creo que esa expresión sí, tuya sí. Te no, va a sobrar no, bonita. Perdón, pero no lo quería decir así. Pero que, joder, sois todos buena gente. Te quiero decir. Ya, pero si somos buena gente, pero cabrones. Bueno, como, sí, puede ser, pero que vamos. Tú no sabes lo que se puede hacer en los grupos. Ya, pero que por eso hacemos una liga de 10. Y entre esos 10 la gente vota. Y ya, pero yo tampoco premiados. Tengo conocimiento de cómo pueden ser los grupos de a ver, es decir, el grupo de la radio, digo yo pues sí. Pues ponemos. No, tú no quieres hablar de vamos la familia. Vamos a darlo una vuelta a eso. Una liga. Hacemos una liga, la liga de los grupos de WhatsApp. Y hay 3 finalistas y el campeón de la liga, pues les quitamos el número de teléfono y le mandamos todo WhatsApp. No, que nos metan ¿ahí? O sea, que no, no. Tenemos que dar una cosa de premio muy guay. Por ejemplo, pues ya, por ejemplo, una Pantoja. ¿Cómo? Una sevillana de estas de las que se ponen de encima televisión. Del ordenador. Una de televisión, sí. ¿No? Qué bueno. No, pero algo de premio guay. Habrá una tontería, pero bueno. Oye, una pregunta, ¿vosotros sois más de emoticonos o de stickers de estos? Mira, eso sí, podemos hacer ese ranking. Yo de nada. De nada. ¿Tú no mandas emoticonos? A mi madre, unos corazones y ya. Bueno, calla que yo tuve una cagada. Pues es que el WhatsApp tiene mucho peligro. Porque mandé emoticonos, o sea, stickers, a un grupo de madre. Y la verdad que de pajaritos no era. ¿Te has enterado de algo? A ver, explicándolo un poco, profundiza. Yo mandé sticker, no. Sin querer, o sea, mandando yo solos a un grupo, no me era un grupo guay, que son mi grupillo majetes, pero madre Dios, qué sticker me mandé. Válgame el Señor. Válgame el Señor. Y sin querer. Sin querer. Sin filtro, ¿no? Sí. Sin filtro. A tomar por culo. Me dijo Roberto, estaba Roberto, dijo, ¿tú qué haces mandando esto? Y yo, pues eso, pues porque me apetece mucho mandarlo, me va un poco, madre Dios. Me quedaría dormido. A mi padre algunas veces le envían fotos de mujeres, pues eso. Pelotas, sí. Sí. Y como no sabe utilizar el Facebook, bueno, ni el Facebook, ni el WhatsApp, ni el Instagram, ni nada. De repente vemos un día, estábamos en Madrid, de repente vemos un día en el estado del WhatsApp de mi padre, mi hermana y yo a 2 tías en bolas y pensando mi hermana y yo, pero ¿y este hombre? ¿Qué hace que lo ha puesto en el estado? Le llamamos corriendo, papá, que has puesto una...
dos tías en bolas en el estado del Facebook. Ah, y yo qué sé, me la han mandado este, ¿qué voy a saber yo cómo se usan? Y no sé qué. Dice, si soy la envidia de mis amigos. Madre mía. Soy el estado más visitado. Esas churris que he pillado, claro. Estas cosas... Bueno, tú también querías hablar, pero es que como me dice una cosa, luego cambias. Quería hacer lo de las familias más... Ah, las familias más grandes. ¿Más grandes en cuanto a número de integrantes? Sí. Ah, sí. Vale. Pues en podemos cuanto hablar. Número de integrantes, sí. Pues podemos hablar la semana que viene. Pero de eso tengo que trabajármelo como hacía antes cuando tenía un poco trabajo. Han disminuido ya mucho el número de integrantes de una familia. Ya no tenemos tantos hijos. Es que un hijo es una casa. Sí. Con un hijo te compras una casa. Grande. Sí, pues, yo tengo lo que puede tener un solar, digo, una urbanización, porque tengo 11 hijos, o sea, hostias. 11 hijos. ¿En la actualidad de... No, ya murió él, o sea, pero el padre de Asun, de mi cuñada. ¿Ah, sí? El padre se casó dos veces y tuvo 6 sí. y 5, me parece. Joder, Eduardo, eso es no perder el tiempo. Sí, Eduardo, el de la Maite, murió hace poquito, era su hermano. Su hijo, vaya. Era uno de los hijos. Sí. Se casó dos veces el hombre y con una, una tuvo 5 y con la otra 6. Hostias, me lo echaba brava, ¿eh? Joder, gente, una capacidad. Mira, esa mujer, envidiable. Ese hombre, llegabas a la ferretería. Ah, bueno, Eduardo, dices. Eduardo te atendía con el cigarro. ¡Hombre, qué tal estás! ¿Cuántos querías? 5 roscas chavales del 5. A ver, uno, te ponía un papel de periódico. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto es, Eduardo? ¿Qué me vas a dar por esto? En la próxima. Sí, esto lo juro, así era, ¿eh? Qué bueno. Majísimo. Y vas, oye, que voy a hacer no sé qué, voy a poner esta manguera en... Toma, llévate esto, esta llave que es para aflojar no sé qué tornillo, toma, llévatela. Ya me la traes luego. Sí, te dejaba todo el hombre. A mis amigas y a mí con las cosas pequeñitas para fiestas, cuando teníamos que poner algo de bridas o algo que comprábamos en los dos sitios. Cuando era muy pequeñito y eran 5, no nos los cobraba. Me acuerdo muy bien de él. Oye, este sábado pues se celebra Santa Águeda. Es el viernes. Sí. Santa Águeda el domingo. Sí, pero lo celebran el sábado. El sábado. ¿Vais a participar? ¿Vas a participar? ¿Por qué? Porque tengo que trabajar. Joder. Cuando sea el martes, participo. Yo creo que es una tradición interesante. Sí, es una tradición interesante, pero yo es que cuando hay uvas hay que cogerlas. Hablaremos esta semana hablaremos de Santa Águeda, a ver cómo va a ser este año la celebración. San Blas mola. San Blas mola. San Blas mola. Ya. Yo tengo para el día de San Blas, tengo un grupito que me han pedido caldereta y jeta, que es lo típico. Qué rico. Sí, mira que está rica la caldereta, ¿eh? La caldereta de bacalao. Sí, es bacalao. Que escúchate, lo hacían allá arriba, pero lleva unos años este hombre que no abre el bar, no les deja allí celebrar San Blas y se están perdiendo unas cosas. Con Tanares. Pero porque hubo una movida también y claro. No, yo respeto a todo el mundo y que todo el mundo haga lo que quiera, pero es una puta que se pierda. Sí. Depende de esas tradiciones que molaban, tío. Porque luego había cartas y había... Es que subes a Antanares, hay misa, es que comes la jeta y caldereta, no sé qué. Y después pues te ibas a ver, jugar... A ver, era una tradición, por lo visto, de los cazadores. No. Es como el Día del Hombre, los cazadores se juntaban ese día, cazaban... Y hacían... Y luego comían. Entonces, luego se jugarían algo que normalito, pues, a los montones. Entonces la tradición es jugar a los montones. ¿Sabes jugar a los montones? Sí. Entonces jugaban a los montones, se quedaban allí y esa tradición estaba hasta ahora. Ya digo, pero que este hombre que cierra el bar, que me parece loable, si él quiere hacerlo, pero es una putada porque se pierde la esencia, o sea, no es lo mismo que bajes luego aquí a Riaza a jugar en cualquier sitio donde sea a los montones, porque no, se ha perdido. Ah, por el año pasado me invitaron a mí, estuvimos arriba, lo pasaba muy bien. Y luego después bajamos aquí, estuvimos jugando al Moore, la verdad que fue muy agradable. Fue muy agradable, fue una forma de pasar el día extraordinario. Sí. Y en Santa Águeda, yo Santa Águeda sí que tengo ganas de ir, pero es que claro,
Es que es un sábado. Además, yo voy a ver si consigo esta semana. Se llama Pericote o Jabalís. ¿De qué van a disfrazar al pobre alcalde? Que es la putada que le hacen al alcalde y la leche. De pollo, ¿no? De pollo. La última vez le disfrazaron de pollo, ahora no sé qué disfrazaron. ¿De este pollo? Año. Ay, sí, sí, yo lo vi. Sí, sí. Yo me lo perdí, tío. Sí. Ya, pues primero para ir fotos y todo, pues estoy más. Ya, pero fue. Que... Fue antes de la pandemia y es justo cuando estábamos empezando con la radio y lo estuvimos grabando y tal, sí. Yo creo que podemos recuperarlo. Y le vestieron al pobre hombre de pollo, digo, madre mía. No está pagado, no está pagado. Menos pollazo. Pues sí. Porque el vejar es grande, hostias. Claro. Bueno, pues digo. Bueno, chicos, que nos vamos siguiendo, ¿vale? Vale. ¿Os parece? No. Irene, sí. Muchísimas gracias por todo. A vosotros. Placer. Que me voy de vacaciones. ¿A dónde? Me voy a Jaca. ¡Wow! ¡Qué bien! Mi jaca, y luego un día a cada sitio. Un día a Candanchú, otro día a Astún, dos días a Formigal y un día a Pantacosa. ¿Se va el profeta contigo? No, me voy con mi padre y con mi hermana. Ah, qué bien. A ver, pues pasarlo muy bien. Que nos hace falta también tiempo en familia para no discutir. Es verdad, eso es cierto. Yo, aunque no se lo diga a mi padre, le quiero mucho. Y a mi hermana también. Luis, ¿cómo se te ha caspado el viaje, eh? Porque nos ha enseñado a esquiar. Y más que nada, no nos ha enseñado a esquiar, nos ha enseñado a tener el amor por la nieve. Qué bueno. Que es muy, para mí es muy importante. El amor hacia la nieve como conjunto. Es un sentimiento muy bonito, bueno, que solamente se puede enseñar desde bien pequeña, como nos lo ha enseñado mi padre. Fíjate a mí. Vamos, pasarlo. Yo me subí una vez a esquiar, me di 3.000 hostias. Eso es normal. O sea, 3.000. Al día siguiente me dolían músculos que no sabía ni que tenía. Ni que existía. Hasta las pestañas, o sea, las pestañas me dolían, tiene vida propia, puta. Perdón. Y eso, que no me enganchó, me lo pasé muy bien, ¿vale? Se me quedó casi la colilla congelada. Alicia pasó de mi culo. Me tiré dos veces por el retorno, ¿verdad? O sea, ¿la primera vez? Sí, bajé dos veces, sí. Madre mía, de mi vida. O sea, llegas, te pones unas tablas y te tiras por el retorno. Pues casi me hizo Alicia. Joder. Me subió dos veces al Telebaby y me dijo, tú ya sabes, venga, vámonos al descenso. Y allí fui, claro. Cuando me encontré con esa bajada así, el primer muro. Joder, me iba de lado a lado. Sí, claro, me iba de lado a la puerta y me tiraba. Así lo bajaba. Volví otra vez a subir y me vio Juan de Frutero, que estaba allí. Palabras textuales. Me dijo, tienes los cojones más gordos que el caballo del partido. O sea, sin saber esquiar, te has tirado por el botón y vos. Y encima repite. Ahí, hacia adelante, me había comprado un traje de estos toreros para esquiar, de estos que se pegaban ahí, un polo de esos, que llevaban para quitarse y para hablar, y entonces me caí hacia adelante y me pillaron los bastones los esquís, entonces no podía levantarme, y tía, y yo estaba Alicia allí, que había subido con ella, y yo, Alicia, échame una mano, tía, que se me está quedando con ella nada. Estoy viéndome, no puedo. Y me decía, no puedo, que me meo. Que no puedo, ja, ja, ja. Y se fue, y ahí me dejó, tía. Te lo juro, ahí me dejó boca abajo, me parecía un cangrejo, no me podía mover. Y la tía se miró. Es que yo la veo escribir con el baby, y yo, zorra. Y allí te pan. Eso porque me dice mis hostias. Que me lo pasé muy bien. No he vuelto. No, pero no. Escúchame, mira, se me han brindado la gente de montaña. Amiguetes que tengo son. Es que hay mucha gente con ganas de reírse. Es decir, sí. Una me dijo, ponte por detrás, ponte por detrás de mí, mete los esquís y yo te voy conduciendo. Ya ver la bonita, no llegamos ni a mirarla. Pues eso. No, pero justo al conocer que el esquí te empieza a divertir enseguida. Sí. No necesitas mucho tiempo para. Es un deporte con muy la bonito. Casita, con no sé qué, va con tu coña, pero empieza a divertirte enseguida. Es un deporte muy bonito. Muy bonito. A mí me encanta. No, a mí no me engancho. Yo, si no fuera por el trasterío. Luego, cuando. Había momentos que, o sea, hubo un tiempo en que molaba la piña, para subíamos allí a tomar copas.
en lo que han tirado en Mont Blanc. Sí. Yo me acuerdo, íbamos tres, joder, salimos cocidos, cocidos de cojones. A gusto. Bien, sí. Uno de ellos, es verdad que el que cogía el coche estaba menos pedo que en otros tiempos. Y nos pillamos tres bolsas de basura, esto sería a las 4 de la mañana. Joder. Con escucha, con zapatos. Subiendo las pistas para arriba, hasta el primer. Lo que trae nieve, el primer. Cañón, ¿no? Cañón. Que esa sea la subida, hasta ahí. Nos cogimos la bolsa y nos tiramos. Como piojos. A las 5 de la mañana. Parecíamos tortuganillas, de vuelta a los pantalones. Me di una hostia por ahí con un cacharro. Madre, madre. No, y subíamos madre bien. Subí bien. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, me imagino. No, lo bien pasamos bien. Que hay que pensar que a todo esto, ahora que ha dicho eso, que entre el ayuntamiento y la Pinilla hay que ir pensando el año que viene o cuando sea, poner lanzaderas de autobuses. No vaya a ser que pase algo. Ya se mirará, joder, digo yo. Además, sí, yo pienso que se lo habrán mirado. Seguro. Porque es una sí cosa, bueno, sí, las primeras cosas que pensamos todos. Seguro, seguro que sí. Que nos vamos ya, que fíjate, vale. Son las 12. Irene, muchas gracias, Ángel, muchas gracias. Arigato. Y ya hablaremos dentro de poco también de la jornada del Cordero, que las tengo por ir colgando. Bueno, ya os contaré muchas cosas. Flavia, muchas chao gracias. Amigos, hasta mañana. Chao. Chao, os queremos.